comenzamos con el primer ejercicio. Vamos a hacer la elevación de rodillas. Comenzamos. Son 15 segundos, dura el ejercicio. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer es en forma de militar. Cayendo con el metatarso, 15 segundos también. ¿Sí? Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Nuestro próximo ejercicio será elevando la pierna hacia atrás. Nuestro próximo ejercicio es paso militar, donde el profe va a caer con el metatarso. El metatarso es la parte frontal del pie. ¿Sí? Comenzamos. Son 15 segundos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Perfecto! Tercer y último ejercicio. Talones al glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Algo muy importante, en cada actividad lo van a hacer 12 repeticiones, ¿sí? Con esta segunda actividad llamada quemados, trabajaremos lo que es la coordinación visomotriz y lo que es coordinación y reflejos. Muy bien, campeones, lo hicieron muy bien. ¿Se cansaron? Ok, nuestra segunda y última actividad serán los quemados, donde utilizaremos un material que todos tenemos en casa y que todos usamos, que son los calcetines. Es muy importante que estén limpios, ya que no queremos desmayar al niño. Ok, papás, iniciamos.